First of all, I just want to say that I'm honored and blessed to be part of Church of God New Life history. de de Before we close this chapter on this location, cerrar este capítulo en este lugar, I'm getting the privilege to stand to stand here in the same pulpit as many Tengo el privilegio de pararme aquí en el púlpito que muchos de ustedes se han parado. Tantos predicadores maravillosos de esta casa. Y puedo compartirlo con mi hermano también. No hay nada mejor, es como un sueño hecho realidad para mí. Y hablando de mi hermano, My brother Edward. Quiero compartir con ustedes algo acerca de mi hermano Edward. He is the most needy out of all the circle, out of all the friends in that circle. él, es el más necesitado de todo lo que están en mi círculo de amigos. He is the only person that actually Makes me nervous when he calls. Él es la única persona que en realidad me pone nervioso cuando me llama. I, I see his name pop up on my phone and I instantly, instantly start reciting the Bible. Y una vez que yo veo su nombre que aparece en mi teléfono comienzo a recitar la Biblia. No weapon formed against me shall prosper. Ningún arma forjada contra mí va a prosperar. You have to understand, he can ask you For a simple favor. But there's always a, a, a plot twist. Pero hay como a, algo en eso. For example, he would say like, hey bro, um, can you take us to the airport? Por ejemplo, él puede decirme, Mira, ¿tú al like sure. But he sí. leaves out the part that is in the middle of a tropical storm. Pero él, él <laughs> no <laughs> lleva Él lo no dice que lo lleve en medio de una tormenta tropical. O él me dice, oh mira, tú me puedes ayudar a recoger algo en la iglesia. Uh, Pero cuando llegamos es un refrigerador de 700 libras. With no tools. <laughs> Sin ninguna herramienta. Pero tengo que decir If it wasn't for this man, si no hubiese sido por ese hombre, right no estuviese aquí hoy. His love for and his su amor por Cristo y su ejemplo inspired me. me inspiró a mí. To my life. Ministró a mi vida. Y Él es una parte muy grande de quien soy en so, Cristo. Thank you, my Así que gracias, mi hermano. <laughs> Now that we got that out of the way, Ahora, ya que no des, des de I eso, want you guys to repeat after me. Que de mí. I am ready, I am ready, I am ready to, receive to receive everything that God has for me today. Let's do that one more time. I am ready to receive everything that God has for me today. Estoy listo para recibir todo lo que Dios tiene para mí hoy. Cool. <laughs> Siempre he querido hacer eso. Okay. Let's bow our heads and pray. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.

We acknowledge that your presence is in this place. Nosotros reconocemos que tu presencia está en este lugar. I give you all the glory and honor. Te doy toda la gloria y la honra because you deserve it all. Porque tú la mereces toda. Thank you for allowing us to be part of whatever you're doing during these uncertain times. Gracias por permitirnos ser parte de todo lo que estás haciendo en estos tiempos tan inciertos. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Today's Bible story is found in Luke 17. La historia bíblica que vamos a compartir se encuentra en Lucas, capítulo 17. 11 Versos 11-19. el 19 si tienen la oportunidad de seguirme. Now Bible apps. Ahora ya hay implicaciones para Si tú no tenga que cargar con tu Biblia. I'll give you guys a few seconds. Luke 17. Verses eleven through nineteen. Lucas 17, verso 11 hasta el 19. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Yendo Jesús a pasaba entre Samaria y Galilea. As he was going into a village, ten men who had leprosy met him and stood at a distance. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leproso, los cuales se pararon de lejos. And called out in loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, repeat that part with me, and as they went. They were cleansed. Cuando él los vio, les dijo: "Id, mostraos a los sacerdotes". Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, healed, came back praising God in loud voice. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era Samaritano. Jesus asked, Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados, y los nueve dónde están? has no one returned to give praise to god except this foreigner no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero. then he said to him rise and go your faith has made you well i want to take a moment and reflect on this story. Yo quiero tomar un momento y reflexionar en esta historia. No sé de ti, pero personalmente me gusta esta historia. No solamente porque puedes ver el personaje de Jesús en esta historia. but also you can kind of see the, the life of these men with leprosy pero también puedes ver un vistazo de la vida de estos hombres que tenían le, eh, eh, lepra and i want to tap into that for a bit y quiero entrar en eso un poco. if we look at during, the, during what times these men, these men were suffering and living with this rare skin disease Si tú miras los tiempos en los que estos hombres estaban sufriendo y sufriendo de esta enfermedad en la piel, estas personas no tenían ningún tipo de tratamiento o ningún tipo de trato médico. There was no urgent care or emergency room. No había un cuarto de emergencia o un lugar de urgencia. There was no type of healing ointment or alcohol pads. No había ningún tipo de alcohol o ningún tipo de eh, cosa que pueda sanarlo. They had no vapor rub, vapor rub that they can easily apply. No tenía ningún <laughs> ningún ninguna cosa que yo pudieran aplicar rápidamente. You know, no, you gotta say that right. Oh, the, the, the oh, I don't know. I don't know. Vapor rub, Vicks. Oh, Vicks. There you go. <laughs> vaporo. You bro. know. You know us Vix. Spanish. You know us Spanish <laughs> folks. Uh, we overuse vapor rub. Ustedes saben que nosotros los hispanos sobre usamos el vaporo. To our parents, that was the cure for everything. Así que para padre, era la cura para todo. You say like, "Ma, I have a running nose." They used to put it all over your face. <laughs> until it, it, it burns. Hasta que te okay, but but I can't all over, like in your ears, all in your eyes. <laughs> en los oídos en, en todos los ojos en todos los lados no puedo ver eso quema dice no te preocupes eso te vas a sentir mejor en Now la mañana ahora sigo tupido y estoy <laughs> ciego también for pero era uso para todo One time I was like, uh, oh, I'm having um, relationship problems. Come here, I'm, I'm going to put Vicks. Ben, que te va a poner like, Just rub it in your chest, you're going to feel better. <laughs> you're Be like, what? <laughs> I mean, it worked last time with the runny nose, maybe. Let me get some. <laughs> <For> some <laughs> These men had nothing. Estos hombres no tenían nada.

Así que tú estos hombres. They were isolated from their families, Estaban de su familia. cast away from their communities, Echados de sus comunidades. looked down upon. Eran menospreciados. We all got a little taste of that. Nosotros todos probamos un poco de lo que estas personas pasaron durante el COVID, esta es mi opinión. We saw some people treating each other like they were sick. Eh, vimos personas tratándose como si estuvieran enfermos. So the way I see it is like we we for like for, the, for those who actually contracted COVID, Para aquellos que sí fueron afectados por el COVID. Like, like myself. Como yo, it literally

These men had nothing. Estos hombres no tenían nada. No deadline. No tenían ninguna fecha. They were just living in their pain. Solamente estaban viviendo en su dolor. With no sight of 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 the end near. Sin ninguna vista de el fin de su enfermedad. Now, when they heard Jesus was passing by. Ahora cuando escucharon que Jesús estaba pasando. I know if they must have planned and, and talk about it amongst each other. Yo sé que quizá ellos planificaron o hablaron entre ellos. Like, hey. uh

You're just screaming and shouting during this season of difficulty in your life. Tú estás gritando en alta voz durante tu tiempo de dificultad en tu vida. Seeking his attention. Buscando su Waiting to be noticed. Ser I had many times in my life where the burden was so heavy. Yo tuve en mi vida la carga fue tan that the only thing I was able to find strength in is saying, "God, I'm here." Que en lo único que pude encontrar fuerza eran solamente decir, Dios, estoy aquí. Just like those men, pero déjame decirte que así como esos diez hombres, just like with those ten men, que así como esos diez hombres, he is near. Él está cerca. Jesus draws near, draws near, and he's at you. Jesús se acerca y Él te está mirando. Ahora vamos a ver lo que sucede después cuando Jesús le he dice says, que vayan. Go, show to the Él le dice, id mostraos a los sacerdotes. Nota que Jesús no le dice, váyanse y hagan sus cosas diarias y están sanados. He didn't heal them right away. Él no los sanó inmediatamente.

uh, to be honest, sometimes that step becomes difficult. Sometimes. No sé de ti, pero algunas veces ese paso de fe se convierte difícil. Sometimes you guys got like, why, why you can't just do it? A veces uno se pregunta y uno dice, ¿por qué que tú no puedes hacerlo y ya? We try to control things and and, and do things our way. A veces tratamos de controlar las cosas y hacerlo nuestra manera. I'm guilty of it. Yo soy culpable de eso. Because we just want that right away. Porque nosotros queremos la cosa inmediatamente. But that's not got, what God is asking you to do.:: Now when it gets out of control, Ahora, cuando sale de control we decide, you know, when it gets out of control, we decide to give to give in, because it's, it's easier now. I don't know why, but we always have to wait until we're like drowning in, in, in deep water. No sé por qué, pero a veces nosotros esperamos estar ahogándonos en aguas profundas, We can stay que en realidad apenas podemos quedarnos en la superficie. In moment, y entonces es en ese momento it gets easier. That step gets easier. que ese paso se convierte en algo fácil. Just like with these men. Así como con estos hombres. They were at their edge. Estaban al final. Like, I can't, I can't no y ellos quizás estaban diciendo, ya no podemos más. Este vapor no está funcionando. Now, this is when it gets good. Ahora, aquí es cuando se pone bueno. Jesús le dice que vayan y vean al sacerdote y mientras iban, fueron sanados. as they went mientras iban two things have two things happen here dos cosas suceden aquí number 1 número 1 they took that step of faith that means they trusted jesus ellos tomaron ese paso de fe lo cual quiere decir ellos confiaron en jesus and number 2 y número 2 they physically walked ellos físicamente caminaron Esta es la parte que quiero que recuerdes. your big take -away moment. Este es tu momento de tomar el verdadero pan. It is in the walk. Es en el caminar that God is manifest himself. que Dios se va a manifestar. It is in the walk es en el that God is going to give you all the desires of your heart. Que Dios te dará todos los de tu it corazón. is in the walk es en el that God is going to be with you. Que Dios va a estar it is going to be it's in the walk va a ser en el that God's, God is going to remove things in your favor. Que Dios va a las cosas a tu favor. Let me let me make it personal. personal. I came. Through those doors for the very first time. Yo entré por esas puertas por la primera vez. With a, with a mountain of problems. Con una montaña de problemas. I was lost. Yo estaba perdido. Hurt. Yo estaba herido. Broken. Yo estaba roto. Depressed. Yo estaba deprimido. And I came here thinking I would, yes, I was blessed that day. Yo vine aquí y si fui bendecido ese día. But I came in thinking like everything was going to go back to normal as soon as I walked out. Pero entré para acá pensando que todo iba a ser normal cuando yo saliera de esa puerta. But I didn't know, pero lo que no sabía, that step that comes with that. de que hay un segundo paso que viene con eso. I had to walk. Yo tuve que caminar. I had to trust him. Yo tuve que confiar. Y fue solamente en ese momento que yo decidí caminar que Dios comenzó a poner las cosas en su orden. Que él comenzó a trabajar en mi vida. Que él comenzó a mostrar el propósito que él quería darme. Yo voy a ser aún más personal. Cuando nosotros recibimos una llamada de los doctores diciendo que mi mamá iba a morir. And she only had a uh, she only had a couple of hours left I was like why God I had that moment that I just stood still and Tuve I stopped walking ese donde yo me paré and I, y no and I started to question like what, what we were praying for the healing God she's your, she was your faithful servant she's alone Whatever happened to the miracle? And God just told me to walk. Y Dios me dijo, because it's in the walk that He was able to say, tell me, que él pudo decirme, Dime a mí, I am with her. Yo estoy con ella. I, I loved her before you even loved her. Yo la amé a ella antes de que She's la going with me. Ella va and in that moment. Y en ese momento, I think that moment of pause, yo sé que ese momento de pausa, I started to walk again. Yo a and I a realized that, that, that God had everything. He was going to give me everything, but I had to walk. He was going to fill me with peace. Joy. Love. But it was only if I walked. Si if I trusted. Si yo le I will have moments where I will question God. y yo tenía momentos donde cuestionaba a Dios But God, my mom is not see me ever pero Dios, mi mamá nunca me va a ver predicar is not see me ever get married. nunca me va a ver casarme But he, he kept me. pero Él siguió recordándome Walk. camina Because just like the Bible says, Porque así como dice la Biblia. Aunque mi madre y mi padre me dejará. Even though my mother, my father forsake Con me, todo Jehová me recogerá. With everything God will pick me up. That's the y esa era la única forma de conocer eso. If I continue walking. Si yo cami continuaba caminando. Porque pude quedarme estanqueado en mi depresión. My loneliness. En mi soledad. But I decided to trust him. Pero decidí confiar en él. Quizás maybe Quizá esas era la razón de comenzar a caminar verdaderamente. Maybe, I was like, I lost my mom. Yo dije, perdí a mi madre. I, I can give up right now. Yo puedo rendirme ahora. It's legit. ¿E Era algo verdadero. But I decided to walk. Pero decidí caminar. And just like the the, the 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 men with the leprosy. Y así como los hombres con la lepra, in the walk. En el caminar, they found their healing. Encontraron su sanidad. But it was in the walk. Pero fue en el caminar. It was that first step. Fue ese primer paso. It was all done in the walk, Todo fue hecho en el caminar. and with this I conclude y con esto yo concluyo. so let 's look at what happens when they trusted Jesus and walked towards the priest now, as they were walking, one of the men noticed that he was healed, y mientras caminaban, uno de los hombres se dio cuenta que estaba sanado, so he came back praising God in loud voice and Himself at the feet of Jesus to thank him. y volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias a Jesús. He go near Jesus. Nota que antes él no podía ni acercarse a Jesús. Of his, of his he had to shout. Por su condición él tuvo que vocear. He was to get his él estaba tratando de recibir su atención. But now. At the feet of Jesus. pero ahora a los pies de jesús he was able to show how he was. él pudo demostrar que tan agradecido estaba no no importa lo loco que él se, que él se viera él quería darle toda la gloria a dios he gave the to Jesus in that él le dio toda la alabanza a jesús en ese momento he got his él tuvo su momento personal de encuentro with his healer con su sanador How awesome is that Qué tan maravilloso es eso? Let's give God some praise Vamos a darle a Dios gloria I don't know what you're going through No sé qué tú estás pasando I don't know what's going on in your life No sé qué está sucediendo en tu vida We're living through horrible times Estamos viviendo en tiempos tan difíciles We're going está pasando por momentos de quebrantamiento. Some hardships, dificultades. Moments where you just Momentos donde tú solo quieres cuestionar a Dios. Mira lo que está sucediendo, todos los cambios que están sucediendo. Y quizás tú te paras aquí diciendo, ¿por qué? But let me tell you. Pero decirte, if you take that first step, that si leap of faith. Si tomas ese paso, ese paso de fe, and walk. Y caminas. Just walk. Solamente camina. What are you telling Jesus when you are taking that step? ¿Qué tú le estás a Jesús tomas ese paso? I trust you. Yo en ti. I trust you. Yo en ti. There's no one better. No hay, no hay nada mejor. I completely. Trust you. Yo confío en ti completamente. Next step is walk. El próximo paso es camina. Walk. Camina. Because it's in the walk that you're gonna see the ground shifting in your favor. Porque es en el caminar que vas a ver cómo la tierra va a cambiar a tu favor. It's in the walk. Es en el caminar. If you're dealing with with internal problems si está lidiando con problemas internos there's no one better he's your healer no hay nadie mejor él es tu sanador you just got to take that step and trust solamente tiene que tomar ese primer paso y confiar and then some some my ass like Okay, I'm walking. So what does that mean? Y quizá algunos se pregunten y digan, sí, estoy caminando, ¿qué quiere decir eso? Is his face, es buscar su rostro. Closer to his presence, acercarse más a su presencia with the goal con la meta of a with de him. tener un, un encuentro personal and con that Él. Is all done the walk. Y todo eso se hace a través del caminar. Just trust Solamente confía and walk. y camina. Amén. Hola, mi nombre es Juan Vázquez. Yo soy el pastor de la Iglesia de Dios Nueva Vida, donde nos ayudamos a conocer, amar e imitar a Jesús. Todo esto comienza con primero entregar nuestra vida a Jesús. Si a usted le gustaría hacer esa decisión de entregar su vida a Cristo, a mí me encantaría dirigirlo en una oración. Por favor, repite esta oración conmigo. Diga, Padre, admito que soy pecador y merezco ir al infierno por mis pecados como castigo. Pero yo también creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó el tercer día. Y hoy hago la decisión de arrepentirme de mis pecados. Te confieso como mi Señor y como mi Dios. Y te pido a ti, Dios, que me recibas como tu Hijo. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si dijiste esta oración conmigo, nos encantaría poder celebrar con usted. Puedes por favor en este mismo momento mandar un mensaje de texto con la palabra salvación al número que se parece en la pantalla. Nos encantaría poder dirigirlo en cómo crecer en su nueva relación con Jesucristo. Si usted disfrutó de este video, le pido que por favor le dé a like o me gusta y que comparta este video con un amigo. Cada vez que este video se comparte con una persona, ellos van a estar escuchando el mensaje de salvación, el Evangelio. Y también le pido que le dé a suscríbete o que se suscriba a este canal para que usted pueda ser notificado cada vez que postulamos o publicamos un nuevo video. Otra vez, mi nombre es Juan Vasquez, soy el pastor de la Iglesia de Dios Nueva Vida. Gracias por mirar este video.